Tras caer de visita ante Santos Laguna, Alejandro Palacio sabía y le mencionaba a sus compañeros que hoy estaba prohibido perder. En el primer tiempo, lo más relevante fue el homenaje que le hizo la Rebel a su integrante, Punky. Para el segundo tiempo, el atrevimiento de Gallardo combinó con una obra de arte de Darío Verón desde el manchón penal. Después, nuestro español, Abraham González, marcaría el segundo de la noche. La tarea estaba hecha en casa y el próximo sábado Pumas se plantará en la cancha del Estadio Azteca con la intención de sacar la primera victoria como visitante y vencer al odiado rival. Brian Sales, Análisis Pumas.